Bueno, gente, hasta acá desgraciadamente llegó nuestro viaje. Vamos a tener que decir adiós a las cataratas, adiós Iguazú. Nos vamos recontra recontentos porque fue mucho más de lo que pensábamos, sí, mucho más sí. De lo que esperábamos. Le vamos a decir todos los pros y los contras que tuvimos en este viaje. Así que bueno, vamos a empezar a contarles todo, cómo fue, lo que no nos esperábamos, lo que tuvimos de más, lo que perdimos. Vamos con todo eso. Uno. Bueno, vamos a comenzar con las cosas buenas que nos pasaron. Vamos a recalcar que fueron que venir a Iguazú no es como todos nos contaban o como vimos en muchos lados, que muchos decían, vas a Iguazú es para conocer las cataratas argentinas y las cataratas brasileras. Sí. No, sáquense eso de la cabeza porque no es así. Si vienen acá a Iguazú tienen un montón de cosas para hacer. Es venir a vacacionar, es venir a disfrutar. A conocer todo lo que puede llegar a tener y todo lo que tiene. Porque hay que prestar atención y buscar, porque encontrás un montón de cosas, un montón de excursiones más que sí, nosotros muchísimo. No sabíamos que existían y que son demasiado agradables. Están muy buenas y tienen que aprovechar y tratar de sacarle todo el jugo y poder aprovechar al máximo todo. Porque, por ejemplo, nosotros nos dijeron no vayan tantos días porque van a ver las cataratas argentinas y las brasileras y ya está. Y nosotros entonces vinimos con esa idea, vinimos 6 días más o menos y no nos alcanzó. Fíjense, hicimos muchas más excursiones de las que pensábamos. Fuimos a Brasil, la idea de ir a Paraguay no la teníamos, la aprovechamos en el momento. Pero pueden hacer de todo. En Brasil tienen para hacer un montón de cosas. Es fácil cruzar la frontera, no es mucho trámite como le dicen todos. ¿Qué? Nada más tienen que presentar el documento, no pueden pasar artículos de más de $150. Si no, bueno, ahí van a tener que pagar un poco de más. Sí. Pero lo demás está todo tranquilo. Pueden tomarse transporte público para moverse para todos lados, a los tres países. De la manera que quieran, a los traslados a las cataratas, es totalmente sencillo, la gente los ayuda, los barrios son tranquilos pero no peligrosos para nada, al contrario, está todo genial. Yo al principio, que veníamos hablando con él, al principio era como que llegamos y empezamos a mirar las calles, prestar atención, todo, pero después ya ahora nos dimos cuenta que caminábamos relajados, paseando, o sea, observando todo tranquilo, sin estar perseguidos ni nada, porque es dentro de todo, o sea, nos tocó también un barrio agradable, una parte que es bastante agradable. Pleno centro claro. De Iguazú, Puerto Iguazú. Además de la seguridad que hay, porque hay policías y todo eso también. Mi recomendación es que si ustedes pueden planear su viaje, vengan de la manera que puedan, vengan como quieran. Uno llega acá y se va enterando que hay excursiones para allá, que tienen tal parque, va agregando tal cosa. Y vas haciendo más cosas y decís, no, me alcanzan los días. No. Entonces, vénganse entre una semana y media y dos semanas y le van a alcanzar para todo. Del lado argentino tienen un montón de cosas para hacer, centro para la noche, para disfrutar un poco lo que quieran. Después del lado brasilero también lo mismo, tienen show, tienen parques, tienen las cataratas. Y vengan a las dos cataratas, porque algunos te dicen, no, andá del lado argentino, por ejemplo, que es donde está toda la acción, toda la adrenalina, todo el movimiento. Y las de Brasil no tanto, pero es mentira, yo no me quedé tranquilo hasta que no conocí las de Brasil. Ver las dos, o sea, ver los dos lados de las cataratas es... Completa todo, completar el show. Te vas súper, súper contento, súper agradable, porque Argentina, como dicen, tiene la adrenalina, tiene toda la acción, el movimiento, pero Brasil tiene esa paz y ese panorama que entras, increíble. Es como si entras a la garganta del diablo, te paras así y ves todo para todos lados, todo cataratas. Así que tienen que conocer los dos. En Argentina van a sentir todo eso y en Brasil lo van a disfrutar. Claro, igual también en Brasil lo que tiene, se disfruta mucho el panorama, pero también se disfruta el sentir las cataratas, porque claro, se sienten, claro, te mojan, sí. No es que te vos vas, empapás, lo claro, vivís. A mí yo tenía como otra expectativa, un poco más baja, pero la verdad que la superó, increíble, increíble, la pasamos re bien, también, o sea, nos tocó un grupo agradable también. Con respecto al grupo, nos vamos recontra contentos, hicimos amigos por todos lados. Tuvimos que andar cambiando un poco las excursiones y eso un poco nos dolió por el hecho de no poder compartir con ellos. Pero la verdad que nuestra idea era venir a conocer las cataratas argentinas del lado argentino, del lado brasilero y de noche, que era el paseo en la luna. Algunos de ellos no la hicieron, entonces nos dolió un poco tener que ir cambiando un poco las excursiones porque ellos eligieron otras y nosotros esas, que era la que teníamos planeada. Eso es un pro
buenísimo, nos llevamos amistades, nos llevamos momentos vividos, que está genial. Vengan, ustedes les va a pasar lo mismo, disfrútenlo porque van a hablar con todo el mundo, se hacen amigos, conocen gente, disfrutan. Y no solo es conocer los lugares, sino también se llevan amigos, se llevan recuerdos, se llevan cosas geniales. Y la verdad que está espectacular. Bueno, además también tienen, además de las opciones de hospedaje que tienen del lado argentino y del lado brasilero, en mi opinión es mucho más conveniente del lado argentino porque tienen todo cerca, está todo mejor. En cambio, del lado brasilero, la mayoría de los hospedajes están muy apartados de todo. Tienen que andar viajando mucho para moverse para el centro, para venir para este lado, que hay muchas atracciones de este lado. Así que en mi opinión, el lado argentino está un poquito mejor, pero no digo que no. Se pueden ir al lado brasilero, que tienen también otras oportunidades. Está más cerca Paraguay, después para venir para acá también. Es como un punto más accesible también, pero se aleja un poco de lo más comercial. Así que bueno, esas son nuestras opiniones pro. Así que ahora le vamos a comentar un poco las cosas que no nos gustaron. Por ejemplo, no les recomiendo que vengan en paquetes turísticos, al menos que tengan movilidad reducida o cosas así, porque de alguna edad en la que ya no puedan estar tampoco tan activos como para disfrutar un poco de su propia energía, ¿no? Así que si son personas adultas, sí les recomiendo que hagan este tipo de tour, porque los ayudan mucho, los acompañan, los trasladan, están siempre con un guía, constantemente con un guía llevándolos para todos lados, y bueno, y disfrutan todos con ellos, tienen tiempo y todo eso. Pero si tienen la posibilidad y la energía y las ganas y la juventud de, me refiero en general, ¿no? De energía. De conocer, estar paseando, o sea, arreglar sus horarios para manejarse con el tiempo, para poder hacer muchas más cosas de las que un paquete o les puede llegar a organizar. Porque ellos organizan los horarios y vos tenés que más que todo estar cumpliendo, y capaz que te quedan horarios cortados y eso es como que capaz que no lo aprovechás al máximo el tiempo que vos estás acá. Claro, las cosas que no nos gustaron fueron mayormente eso. Estaba todo arreglado, entonces nosotros como que queríamos ir a conocer un poco más, a estar un poco más de tiempo en la Garganta del Diablo, en las pasarelas, claro, sacándonos fotos así. Y el tema de ir grupalmente así con guía y todo esto del tour nos hacía que nos apuremos un poco, nos llevaba ir porque más lento, tener que esperar siempre al grupo, esperar que termine de hacer alguna excursión y vos mientras haces otro y después se juntan. Eso es como, claro, es mucho como que teníamos que estar todos esperando, teníamos que ir a pasar a buscar a todos por los hoteles, claro, y eso nos quitaba un poco de tiempo. Entonces eso fue lo en general lo que no nos gustó tanto, ¿no? Yo les recomiendo, en mi opinión, que si pueden hacerlo solo, lo hagan solo, porque es totalmente práctico. Que una vez que llegan acá tienen todo, tienen micros, tienen, bueno, los transportes públicos, después tienen para ir a cenar a donde quieran. Es totalmente accesible para todos, así que nuestra opinión es que si pueden y quieren, háganlo así, háganlo solos, no hace falta que lo hagan con un tour ni nada, y la van a pasar recontra, recontra bien, porque van a tener todos los horarios para hacer lo que ustedes quieran, en donde quieran, en cualquier momento, tomarse las fotos que quieran, filmar, no y sé, sí, no van a tener que estar ahí dependiendo de disfrutando nadie. De todo sin depender de nadie, exactamente. Sí. Así que bueno, estos son todos nuestros consejos que les podemos dar. Espero que les esté sirviendo de algo, que si vienen para acá, lo disfruten, nos comenten todo lo que quieran. Si ya estuvieron acá, qué hicieron, cómo la pasaron, dónde estuvieron, qué nos faltó hacer a nosotros, porque quizás si algún día volvemos lo queremos hacer. Así que ustedes también, así como nosotros le aportamos lo nuestro, apórtennos lo suyo, así nosotros también sabemos qué nos perdimos y todo, y cuéntenos todo. Si vieron todos los videos, vayan a verlos. Si vieron los videos anteriores, díganos qué fue lo que hicieron ustedes, cómo lo hicieron, si les gustó o no, y coméntenos todo. Y si están planeando venir, coméntenos si esto les sirve, si les parece buena las ideas que les estamos diciendo. Y bueno, esperamos que nos digan todo lo que piensan, que para esto es lo que estamos haciendo nosotros, para que tengamos un poco de contacto y nos ayudemos entre todos. Así que la verdad, nos vamos encantadísimos con lo que es esto. Es una maravilla y se merece ese título. El título de maravilla natural del mundo, como así lo otorgaron. Pero se lo merece visitándolo de los dos lados. Se lo recontra recomiendo a todos, visítenlo de ambos lados. Se termina de completar todo ahí, eso. Ahí decís, esto es una maravilla. Sintiéndolo y viviéndolo, ahí decís, esto es una maravilla. Así que Iguazú, te ganaste nuestro respeto. Nos vamos encantados. Espero verlos más allá, en muchos viajes más. Así que nos vemos en los próximos viajes.